En este punto ya tenemos logrado una conexión a base de datos. Ahora básicamente lo que queremos es mostrar estos datos de la base de datos. En vez de mostrarlo en consola, como lo hace actualmente, pues quiero mostrarlo en una grilla de datos, como dicen los españoles, en un data grid. El componente gráfico de Java se llama JTable. Está practicando, tío. Pues bien, entonces voy a hacer desde el lado de la conexión, voy a hacer un método que va a retornar un array list de gente. Pues recuerden que de la lección básica de conexión a base de datos, pues estamos trabajando con una tabla que se llama gente, que tiene nombre y apellido. Para estos fines, vamos a crear la clase gente. Vamos a ponerle como atributo a esta clase, vamos a ponerle gente ID, que obviamente va a ser un atributo de tipo entero. Vamos a ponerle un atributo de tipo string, que va a ser el nombre, y un atributo de tipo string, que es el apellido. Yo puedo generar los accesores inmutadores, o getters o setters, básicamente haciendo clic derecho, luego me voy a source, y haciendo clic en la opción de generar getters y setters. Cuando le doy aquí, le digo que quiero hacer los accesores inmutadores de todos los atributos y le doy a OK. Automáticamente, pues se crean los getters y setters. También sería útil un constructor que reciba como parámetro todos los atributos de la clase, es decir, un constructor que reciba gente ID, nombre y apellido. Para esos fines, puedo hacerlo automáticamente haciendo clic derecho, yéndome a Source y dándole clic a esta opción, Generate Constructor Using Fields. ¿Cuáles campos, cuáles atributos quiero utilizar? Pues todos. Selecciono todos, le doy a OK y fíjense cómo automáticamente me lo crea. Bien, ya la clase gente está terminada. En la clase conexión decíamos que voy a hacer una colección de tipo ArrayList, de tipo, o sea, usando los genéricos, esa ArrayList va a contener objetos de tipo gente. Ese método se va a llamar getGente. Va a ser algo realmente muy, muy parecido a esto que hicimos aquí. ¿No? Básicamente hacemos el query, ¿no? Select atrico from. ¿Y cómo definiría con sus palabras lo generic, profesor? Es para especificar que esta colección, esta ArrayList, solamente contendrá objetos de tipo gente. No puedo poner en esa ArrayList un string, no puedo poner ningún objeto que no pertenezca a la clase gente. ¿Y para qué me sirve a mí eso? Porque yo lo puedo hacer de la otra manera, de la manera antigua y todo, y lo hago, ¿y cuál es el problema? Se puede, pero no se recomienda. De hecho, si no pones los genéricos, el compilador te va a dar una advertencia. El por qué se pusieron los genéricos es para fines de consistencia y para evitar errores y comportamiento inesperado dentro de la aplicación. Pues precisamente antes, en la versión 1.4, esto no existía. Se introdujo para agregar una mayor robustez, un mejor performance en cuanto al rendimiento de la aplicación. Se ha demostrado que efectivamente agrega mejor rendimiento a la aplicación. Pues bien. Entonces, vamos aquí a crear un array list, que es precisamente el que voy a retornar. Vamos a poner a llamarle gentes a esta array list y automáticamente lo instancio. Sí, al principio un poco incómodo, los genéricos y los paréntesis, pero ya se acostumbrarán. Vamos a importar la clase ArrayList haciendo Control Shift O. Bien, entonces vamos a manejar las excepciones. SQL Exception. Entonces, vamos aquí a manejar también esa SQL Exception. Simplemente vamos a ponerlo todo dentro de este try. Entonces, vamos a decir que en cada vuelta de este bucle, él va a agregar a esa release gentes, agregará una nueva instancia de tipo gente
y le mandará ahí, fíjense aquí cómo me pone los campos que está esperando ese constructor, los parámetros que está esperando. Pues precisamente ese gent ID, vamos a pasárselo, ¿no? rs.getInt, gent ID. Luego el segundo parámetro, que es el nombre, lo obtenemos con el objeto rs, digámosle getNombre, perdón, getString, el campo nombre, devuélvemelo como un string. Y el apellido, parecido, rs.getString, apellido. Muy bien. Pues, finalmente, obviamente, vamos a retornar ese ArrayList que ya hemos creado aquí. Si se fijan, me da un error aquí, significa que este ArrayList fue creado dentro de un try. Significa que es probable que ese segmento de código nunca se llegó a ejecutar. Para solucionar el problema, simplemente declaro esa ArrayList afuera del try y luego el valor ya se lo doy dentro del try. Como saben, las variables locales no se le asigna un valor inicial. Tengo yo que manualmente darle un valor inicial, en este caso nulo. Bien. Entonces, vamos a la parte gráfica en este momento. Vamos a hacer una nueva clase gráfica que se va a llamar frame gente. Vamos a cambiarle el título a la ventana, ¿no? Listado de gente. Cambié el tamaño y para fines de mejor manejo de los componentes gráficos, vamos a cambiarle el layout. Saben que un frame por default trae un border layout, el cual es bastante incómodo, pero eso es relativo, depende del uso que vayamos a utilizar, se usa uno u otro. En este caso, no usaremos ningún layout. Haremos clic en null. Entonces, vamos a seleccionar aquí el componente jTable on jScrollPane. Fíjense aquí. jTable on jScrollPane. Realmente son dos componentes, ¿no? jTable y el jScrollPane son diferentes, ¿no? Miren el jScrollPane aquí, que está dentro de containers, y el jTable. Sucede que si introduzco un jTable solo, sin un jScrollPane, pues esa tabla pues no tendrá flechitas para moverme vertical y horizontalmente. Además que si no lo pongo en un jScrollPane, no serán visibles los encabezados de las columnas. Por eso será muy deseable tener un jTable dentro de un jScrollPane. Lo introduzco acá, le doy el tamaño deseado y le doy el nombre del jScrollPane. En este caso, pongamos los nombres a esa referencia, digamos JSP, las siglas de jScrollPane. Vamos a el jTable, pongámosle un nombre intuitivo, digamos TBL gente. Pues bien, vemos ya el jTable dentro del jScrollPane. Perfecto. Entonces, cómo funciona básicamente este jTable es basado en el patrón de diseño Model View Controller, que es un patrón de diseño muy utilizado en varias cosas, sobre todo en la parte web, pero aquí también se utiliza. Básicamente, lo que propone este patrón es separar el modelo de datos de la vista y el controlador. ¿Qué hace cada uno? Bueno, el modelo va a contener los datos de por sí de la aplicación, va a contener la lógica de negocios, va a estar aquí en el modelo. La vista, pues, se va a encargar de mostrar esos datos que están contenidos en el modelo, y el controller es quien se va a encargar de las interacciones del usuario. Cada vez que el usuario hace un clic, hace doble clic,
al view, pues es el controller quien maneja esa interacción. Es importante esto porque para que la vista de este JTable pueda mostrar información, tenemos que crear un modelo de datos, y es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar modelo, que va a extender de la clase AbstractTableModel. Le importo con Control Shift O. Bien, automáticamente él me da la advertencia de que extiendo de una clase abstracta y no estoy sobreescribiendo los métodos abstractos. Para hacerlo automáticamente con Eclipse, pues le doy clic aquí y le digo Add on Implemented Methods. Ok, perfecto. Entonces, hay un método que él no sobreescribió que es útil, que es el método que utilizo para obtener el nombre de las columnas. En este caso, para hacer un override de este método, hago clic derecho en Source y vamos a darle aquí en Override o Implement Methods. Vamos a darle aquí Get Column Name. Vamos a sobreescribir este. Bien. Vamos a crear un arreglo que se va a llamar encabezado, ¿no? Un arreglo de strings, como pudieron ver. Y vamos a poner los encabezados de las columnas. En este caso, las columnas van a ser los mismos de la tabla. Serán gente ID, apellido y nombre. Así lo haremos. Gente, puedo ponerle ID, nombre, apellido. Ok. Entonces, obviamente, para obtener el número de columnas, pues obviamente siempre va a ser igual al número de elementos que hayan encabezado. Por eso, voy a decir que el método getColumnCount va a retornar el tamaño de este arreglo. Vale, que será encabezado.length. Ok, entonces, vamos a decir que en el modelo de datos voy a tener un ArrayList de gente. Se va a llamar gentes. Bien. Y voy a tener una conexión para relacionar este trabajo con lo que hemos hecho anteriormente. Bien. En el constructor vamos a instanciar con, vamos a decir que este atributo con va a ser igual a new conexión, y vamos a decir que gentes va a ser igual a con.getGente, que ya habíamos dicho que retorna precisamente un ArrayList de gente. Bien, ahí ya estamos dando una inicialización a nuestra clase. Ahora bien, el RowCount obviamente es el total de filas que va a tener este JTable. Va a ser igual siempre a la longitud del ArrayList gentes. Por eso invoco al método size, que me va a retornar el total de gente que tenemos. Bien, esta parte, este método, getColumnName, va a recibir un parámetro que va a ser el número de la columna, ¿no? Cuando él me pregunte, columna 0, ¿cómo se llama esa columna? Yo tengo que responderle. Cambiémosle, para que sea más intuitivo el nombre, pongámosle X a ese parámetro. Y vamos precisamente a retornar del arreglo encabezados, que es quien contiene los nombres de las columnas. Vamos a retornar a encabezados en la posición X. Simplemente eso, encabezados en la posición X. Eso vamos a retornar. Bien, getValueAt es un método que va a invocar la vista para ir presentando, pues, celda por celda, ¿no? Cuando él me pregunte, fila 0, columna 0, ¿qué hay ahí? Él le irá a preguntar al modelo, ¿qué hay ahí? Y la forma de cómo le pregunta es invocando al método getValueAt, fila y columna. Pues, esta respuesta se la daremos de la siguiente manera. Vamos a escribir un string que va a ser el retorno que le vamos a dar. Retornaremos ese retorno.
Y vamos a hacer lo siguiente. El error que me está dando es porque lo que dijimos hace un momento, declaré una variable local y no le di un valor inicial. Me dice, esta variable no fue inicializada y es una variable local. Démosle un valor inicial. Bien. Entonces, digamos, vamos a crear un agente, ¿no? Que va a ser igual a esa gente que me están diciendo, a esa fila. Digamos, gentes.getX. Ahora bien, de esa gente, de esa fila que me están pidiendo, obviamente cada fila tiene muchos datos sobre una gente en específica. Ahora bien, quiero ver de esa gente, de la gente X, cuál columna que quieren, qué información quieren de esa gente. Y eso vamos a hacerlo de una manera quizás no la más sutil, pero es una propuesta. Ustedes pueden proponer alguna otra. Pues bien, entonces vamos a hacer un switch de la columna que me están pidiendo. En el caso de que sea la columna 0, significa que el retorno va a ser igual a gente.getGenteID. Obviamente, getGenteID es un entero. Tengo que convertirlo a un string a través del método valueOf de la clase string. Bien. Ahora bien, si le doy el 1, ¿no? En el caso de que me pidan la columna número 1, pues significa que voy a estar requiriendo el nombre. Y en el caso de que me pidan el número 2, pues obviamente se trata del apellido. Ok, ya este modelo está funcional en este punto. Y vamos aquí en frame gente, vamos a agregar a esta tabla, vamos a agregar este modelo que acabamos de crear. Para esos fines lo haremos de la siguiente manera. En el constructor, en la parte que se está creando este JTable, vamos a hacer lo siguiente. Una vez se crea, vamos a invocar el método setModel y le pasaremos como parámetro una nueva referencia de Modelo. modelo a sí mismo. Entonces, vamos a correr esta aplicación.